Buenas noches, sean bienvenidos en esta última edición de la semana del noticiero de Villa General Belgrano, así es, en este viernes 16 de octubre. Compartimos la placa informativa relacionada con el coronavirus en Calamuchita. En la última jornada se contabilizaron unos 53 nuevos positivos, de los cuales 14 corresponden a Embalse, 7 a Santa Rosa, 4 La Cruz, 11 Los Cóndores. Un nuevo caso en Villa del Dique, 2 en San Agustín, 2 en Las Bajadas. Un nuevo caso en Luti, 1 en Villa Amancay, 8 en Villa General Belgrano, 1 más en Villa Rumipal y 1 en Las Caleras, que se constituye en el primer caso de esa localidad. Asimismo, se informó que ayer fallecieron 2 personas por causa del COVID, una mujer de Atospampa y un hombre de Villa Amancay. Ambas estaban internados en establecimientos privados. De esta manera suman 6 fallecimientos en Calamuchita por coronavirus. El total de positivos en Calamuchita asciende a 768. Hay 221 casos activos. Se recuperaron 541 personas. Los casos por localidad: 439 en Embalse, 91 casos en Santa Rosa, 65 en Los Cóndores, 31 casos en San Agustín, 25 en Villa del Dique, 24 en La Cruz, 22 en Villa General Belgrano, 17 en Villa Rumipal, 16 en Villa Yacanto, 12 en Las Bajadas, 7 en Río de los Sauces, 4 en Villa Ciudad Parque, 4 en Segunda Usina, 3 en Los Reartes, 3 en San Ignacio, 3 casos en Villa Mancay, 2 en Luti, 1 caso en Atospampa y 1 en Las Caleras. Así como lo decíamos en el informe general, desde el hospital y los municipios que brindaban respecto del coronavirus, puntualizando en lo que ha sucedido en las últimas horas en Villa General Belgrano. En el reporte epidemiológico de la Municipalidad de Villa General Belgrano, comunicaron que el jueves se sumaron 8 nuevos casos positivos de COVID-19. 5 casos en relación a nexo epidemiológico familiar. Un caso en relación a nexo epidemiológico en Córdoba, el otro caso relacionado con Los Reartes y un caso con nexo epidemiológico en investigación. De esta manera son 22 los casos en total en Villa General Belgrano, con 12 personas recuperadas y actualmente suman 10 los casos activos en 5 viviendas. 32 contactos estrechos aislados, 4 en aislamiento intermedio, 28 estrechos en aislamiento domiciliario y 60 contactos de contactos. Y sobre esta situación puntual, aquí en Villa General Belgrano, estuvimos conversando con el Secretario de Salud y Desarrollo Humano, el doctor Jorge Isaac. Nosotros hemos tenido ayer 8 casos positivos de COVID, de los cuales, como vos decís, parecen muchos, pero en realidad ya teníamos previsto, porque si vemos el análisis de los casos, hay 5 que corresponden a un grupo familiar que ya estaba previsto de que estaban con síntomas y estaban contagiados. O sea, eso significa que están todos los controles, los contactos estrechos y los contactos de contacto, todos aislados y bajo control epidemiológico. El resto de los casos que se dieron ayer son contactos con casos de Los Reartes, con casos de Córdoba, y bueno, y hoy estábamos investigando la epidemiología del tercer caso y surgió un contacto en Río Tercero. Así que están todos con nexo epidemiológico, que eso es lo bueno, y bajo estricto control, y como decimos siempre, están todos evolucionando bien. No hay complicaciones hasta el momento, no tenemos casos hospitalizados por ahora, así que bueno, eso sería el resumen del día de ayer. Doctor, ¿cuántos casos activos hay en la localidad? Tenemos 12 casos activos y 10 dados de alta aproximadamente, o al revés, no, la verdad que se me dieron vuelta los números, que ya sean 10 de alta y serían 12 activos.
Doctor, cuéntenos cómo están trabajando en el CETI. Ya se ha establecido allí lo que anunciaban hace algunos días, que es un laboratorio para agilizar los testeos. Sí, en el CETI, como sabés que es nuestra institución intermedia donde tenemos los aislamientos, y hemos hecho un convenio con un laboratorio privado de la villa y estamos comenzando desde el día de ayer a hacer testeos, por supuesto con indicación médica, y por ahora en casos sospechosos o en contactos o en viajeros, estamos haciendo todos los cuatro estudios. En realidad estamos trabajando junto con un laboratorio privado, prácticamente sería como un laboratorio de campaña, pero el objetivo de este laboratorio es ver si podemos agilizar el tiempo de los diagnósticos y agilizar, así disminuir los tiempos de aislamiento. Y esto va, yo pienso que va a caer muy bien a la gente, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo aislarse 7 días que aislarse 9 días o 10 días o 12 días, lo que a veces demoran los estudios del laboratorio central. Y así también la gente va a poder retornar al trabajo más rápidamente. El objetivo del laboratorio es ese, ¿no es cierto?, en este momento. Por ahora no estamos hablando de testeos masivos ni nada por el estilo, porque estamos esperando que desde el Ministerio de Salud de la provincia nos envíe el material para realizarlo. Bien, doctor. Bueno, como lo decíamos al principio, son 8 casos, pero todavía la situación está controlada, están monitoreando todos los nexos epidemiológicos, eso está claro. Sí, sí, por supuesto. Tenemos mucha gente aislada, tenemos contactos estrechos, que esperemos que la mayoría sean negativos. Tenemos muchos contactos de esos contactos estrechos, que serían contactos de contacto, que están cumpliendo todos aislamientos domiciliarios, salvo los contactos estrechos que tenemos 2 ahora que han quedado en la institución intermedia, que es el CETIA. Doctor, muchísimas gracias. Lo que decimos siempre, cuidarse y cuidar sí, al resto. Por supuesto, y sobre todo te voy a agregar otra cosa. Yo quiero hacer hincapié en que todas las instituciones de nuestro pueblo, ya sea privadas o estatales, cuiden los asignados. O sea, porque es muy importante a la hora de definir los contactos estrechos, saber si en ese lugar se cumplen o no se cumplen los protocolos. Por ejemplo, bueno, se dio el caso hoy, te lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto?, de un contacto estrecho en la escuela de arte, en la escuela de canto. En realidad, la maestra no se convirtió en un contacto de contacto porque están cumpliéndose a rajatabla los protocolos, hay mamparas separadoras, se usan bien los barbijos, o sea que si la gente cumple los protocolos, vamos a aislar a quien tengamos que aislar, pero no vamos a cerrar instituciones ni locales comerciales ni nada. O sea, lo importante es el aislamiento de la persona sospechosa y la protección de los otros mediante protocolos. Clarísimo. Y eso puede pasar en la escuela de fútbol, puede pasar en todas las instituciones que en este momento están regidas por protocolos. Entonces, acá la premisa es cada vez cumplir mejor los protocolos. Incluso si queremos recibir el turismo, tenemos que desde ya comenzar a ser estrictos con todos los protocolos y todas las medidas de bioseguridad, porque de esa manera nosotros mismos vamos a estar más tranquilos y a la gente que llega al pueblo, de igual manera, ¿no es cierto?, va a ver que es un pueblo que respeta los protocolos. Esa es la clave para ir volviendo a la normalidad. Es la clave. Yo considero que es la clave, independientemente de que hay algo que siempre se está escapando y que se nos escapa a nosotros, que a veces se le escapa a la policía, que son las reuniones sociales clandestinas, que la gente sentirá una necesidad de hacer ese tipo de reuniones que son innecesarias, y que vemos que la mayoría de la gente que tenemos en este momento contagiada ha sido no por la parte laboral, sino que se han contagiado en reuniones, en eventos que por ahí podría haber sido evitable. O lo mismo, ¿no es cierto?, los contactos estrechos, que muchas veces notamos que son contactos estrechos y hubiesen sido totalmente evitables si se hubiesen cumplido con lo que se dice, ¿no es cierto? No reuniones sociales, usar el barbijo, usar alcohol gel, mantener la distancia. Si eso se cumpliría
también disminuiríamos la cantidad de contactos estrechos. Días atrás comentábamos que próximamente va a estar abriendo sus puertas el Museo del Carruaje El Tacú. Efectivamente, viernes, sábado y domingo, pero con visitas anticipadas, donde se tienen que comunicar telefónicamente al 15 54 01 30. Días atrás, los centros de comercio, tanto de Villa Navegrano como de Santa Rosa, también las autoridades de la HAB, estuvieron reunidos virtualmente con autoridades de la Agencia Córdoba Turismo. Estuvimos conversando precisamente con el presidente de esta entidad provincial respecto del inicio o la apertura del turismo que estaría previsto para el 1 de enero. Lo que se está trabajando en base a un planteo nacional, el ministro Lames, y a través de la ley que se aprobó en la legislatura nacional y fue aprobada por unanimidad, marca una estrategia de trabajo que debemos tener todas las provincias, y Córdoba ha sido abanderado en eso, porque tiene que ver con el paquete de preventa. El paquete de preventa que se articula en lo que es el disfrute de que lo compre a partir del 1 de enero, por eso nosotros tenemos ese marco perentorio de trabajo y adecuarnos a esa situación de fecha. Bien. Y en ese sentido, desde la provincia de Córdoba, venimos articulando con la CAT y con otras instituciones intermedias el trabajo en lo que decimos que es una plataforma virtual, que esto lo hemos terminado hace una semana y media. En unos días va a tener el conocimiento la familia cordobesa y argentina de lo que son, nosotros le damos un catálogo de experiencia, que son los productos cordobeses, que vamos a mostrar cómo se han jerarquizado y cómo nos hemos preparado para que estos paquetes de preventa estén al alcance de quien quiera visitarlos. Bien. ¿Hay posibilidades de ese apertura piloto mediados de noviembre, fines de noviembre, para empezar a aceitar los distintos procedimientos y medidas de bioseguridad en los establecimientos, como solicitan desde el sector privado? ¿Esto se va a hacer? Sí, nosotros tenemos una mirada, obviamente, de responsabilidad de trabajo con el sector público y privado, pero bueno, todos sabemos que lo que es el marco sanitario y la competencia de lo que hace a recuperar el territorio son las autoridades del COE. ¿Cuándo? Lo que nosotros estamos tratando, obviamente, de dar herramientas, y que estamos viviendo de experiencia internacional y lo que pasa en otras provincias, es en el cómo, ¿no? Para que esto realmente sea una mirada plural del territorio, que ese esquema que tenemos que llegar antes del 1 de enero, tenemos que tener una situación previa interna de la provincia. Y aparte, somos muy conscientes de la fortaleza que vamos a tener con el turismo de cercanía. La provincia de Córdoba en los últimos 9 años creció mucho el turismo interno y va a ser el gran protagonista, digo yo, de la próxima temporada. Y en ese sentido, ya estamos trabajando y escuchando posibilidades y la experiencia internacional y de otras provincias, como dije recién, para que las autoridades competentes sanitarias nos digan con previsibilidad el cómo. Obviamente que el cuándo depende de la naturaleza pandémica, pero en el cómo, para que podamos preorganizar y estar articulados en todo el territorio provincial para que siga la temporada, ¿no? Bien, o sea, va a depender del COE central, básicamente, el cuándo. Siempre la política sanitaria depende del COE, la agencia no tiene intervención, simplemente nos llaman cuando tenemos que presentar algunos de los 9 protocolos federales que trabajamos de la agencia del Consejo Federal de Turismo, que son los que hoy estamos capacitando a todo el sector privado, y tenemos un mes por delante de capacitación. Y eso también quiero agradecer y destacar a los docentes y a las universidades nacionales, a la provincial, a la Blas Pascal del siglo XXI, que en forma conjunta estamos trabajando con todo el sector privado de la provincia. Bien. Esta apertura, como decía, concatenada con este programa de preventa de la Nación para el 1 de enero, ¿esto no va a depender de cómo esté el mapa pandémico en ese momento? Sí, por eso lo reciente decía que todo lo que hace el territorio depende de la política sanitaria y de la realidad. Hoy estamos viendo, fíjate, la comparación con Córdoba hace un mes y medio, que había sectores que veían a Córdoba como que no flexibilizaba. Y bueno, Córdoba tuvo una mirada, según lo que es también el argumento sanitario, de que el invierno en otros países que ya tuvieron temporada, y aquellos países y las provincias que avanzaron en turismo en invierno, hoy tenemos la experiencia que están todas cerradas, y eso hace uno
y con una situación sanitaria compleja, como ha pasado con Salta, con Jujuy, con Mendoza, con San Juan. Entonces, esa realidad sanitaria que cuidó Córdoba hoy nos da la posibilidad de profundizar un esquema para estar bien preparados para el 1 de enero, y como bien plantea, tenemos que resolver situaciones internas del cómo va a ser para que la ingeniería, la estructura y la infraestructura privada esté preparada con tiempo y forma para esa fecha. Tenemos la primera pausa aquí en el Telediario, después datos relacionados con el Consejo Deliberante. La salud de nuestros socios es nuestra prioridad. En virtud de los casos confirmados de COVID-19 en nuestra villa, profundizaremos los protocolos de control sanitario con el fin de mantener máximos niveles de precaución en el desarrollo de nuestras tareas y la prestación de los servicios. Los invitamos a realizar sus pagos y gestiones sin moverse de su casa, ingresando a www.coblusvgb.com.ar. Se pueden comunicar telefónicamente al 1543-0686, 1540-2892, 1540-2917, 1540-7721, 1540-1628. La atención al público y cajas atenderá exclusivamente con turnos programados de lunes a viernes de 7:30 a 13. Tu seguridad es importante para nosotros. Quédate en casa. Galería Paseo dei Fiori le desea a mamá muchas felicidades en su día y te presenta todas las opciones para sorprenderla este domingo. Te invitamos a que visites nuestro Instagram, @paseodeifiori, y conozcas cada rincón que este paseo tiene para vos. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-5869. Garantía de solución. Desde la parroquia Nuestra Señora del Valle y San Vicente Palote invitan a colaborar con la compra de pollos con ensalada a un valor de 500 pesos. Esto está previsto para el domingo 25 de octubre. Los bonos están disponibles en la Secretaría de la Parroquia. Todo para el Valle de Calamuchita, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEN, calidad y calidez en salud. La 101.9 FM te pide quédate en casa. Nosotros estamos las 24 horas para informarte, acompañarte y entretenerte. Además, nos podés escuchar por el canal 62 del cable local de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Así que quédate en casa con nosotros. 101.9 FM, la radio de las culturas. Durante la noche del miércoles, el Consejo Deliberante de aquí de Villa General Belgrano se reunió para abordar diferentes temas. Estuvimos conversando con la presidenta del Consejo, Sandra Villafañe. Bueno, hubo cuatro temas, dos que siempre son fijos, que es la lectura y aprobación de actas, otro que fue carta de vecinos, y los dos temas principales fueron el seguimiento del tratamiento del proyecto de ordenanza de promoción de cerveza artesanal para Villa General Belgrano,
y el otro fue la ampliación del status quo por 30 días hábiles de lo que veníamos viendo viviendas unifamiliares en PH. Bien, ¿qué es lo central que se discute respecto a los edificios en bloque? En general lo que se está planteando ahí es hacia dónde queremos ir en el estilo arquitectónico de Villa General Belgrano, si queremos preservar esas construcciones que tengan mucho verde, donde no sea un bloque, donde antes entraban 4 o 6 departamentos, ahora estamos viendo bloques por ahí de 20 departamentos, donde en pocos metros se hacen 2 habitaciones, baño, cocina, comedor. Entonces, como había ingresado a la parte de obras privadas varios proyectos de este tipo, se implementa el status quo y se está trabajando desde el área de la Secretaría de Obras Privadas un proyecto de ordenanza, donde eso va a seguir un trabajo en comisión desde el Consejo para modificar y no tener ese tipo de estructuras donde es muy difícil hoy en día llegar a cubrir todos los servicios que necesitan ese tipo de edificios, ¿no? De PH, en cuanto a agua, luz, cloacas, todo lo que se viene hablando hace tiempo en nuestro pueblo. Hasta que no se termina de definir estos cambios, entonces no se van a recibir nuevas presentaciones, esto es lo que establece el statu quo. Eso es lo que establece, nosotros lo pusimos por 30 días hábiles más. El tema es que apenas tengamos el proyecto de ordenanza, que ya lo estuvimos viendo con Juan Pablo Gatti, más o menos estudiándolo, hasta que no quede y suba el Consejo para ser tratado hasta por ahí en comisión, seguramente se va a derogar ese status quo porque va a estar antes la aprobación del proyecto, ¿no? Bien. Por otro lado, ¿se sigue avanzando en este proyecto de ordenanza de promoción de la producción de la cerveza artesanal? ¿Todavía no se ha cerrado tampoco? Eso lo tratamos el miércoles en una sesión, pero hubo varias inquietudes de ahí, algunos de los concejales en cuanto a seguir trabajándolo un poco más. Entonces hubo una moción de pasarlo al lunes, un trabajo de comisión para que cada uno de esas inquietudes puedan sumarlo al proyecto de ordenanza y una vez el miércoles que viene también ya aprobarlo, ¿no? Uno de los objetivos es también generar cierto marco de protección a los actuales emprendedores, algunos reglamentos o requisitos para quienes quieran sumar emprendimientos de este tipo, pensando que ya hay varios en la villa. Sí, es una inquietud que venían marcando los cerveceros. Nosotros tuvimos una reunión con 2 de la Cámara de Cerveceros, 2 personas que se acercaron al Consejo, donde nos plantearon sus inquietudes. Y la ordenanza va en 2 sentidos. Una es proteger, tratando de ser bastante restrictivo en el sentido de las condiciones que se van a pedir de ahora en más para que se establezca una fábrica de cerveza. Y por otro lado, acompañar, buscando optimizar la calidad de nuestro producto más importante, que justamente en la cerveza, ¿no? Tenemos una fiesta nacional de la cerveza y es el souvenir más buscado por los turistas, llevarse cerveza artesanal de la villa. Entonces, en base a eso, son los 2 caminos que se está buscando. Proteger un poco la industria, pero por otro lado, acompañarlos para que haya un programa y tanto el mejoramiento de infraestructura como análisis físicos, químicos, organolépticos del producto para mejorar la calidad, ¿no? Esas son las 2 puestas que se están poniendo en este proyecto. Respecto a un tema que tiene que ver con el bloque, ¿continúa Noriega en reemplazo de Frankenberg por unos días más? Yo creo que el lunes ya tenemos a Leo Frankenberg de nuevo en el Consejo. Sí, lo estuvo suplantando Francisco Noriega por 2 sesiones. Si el lunes ya Leo se incorpora, ya estaría trabajando en este tema de la Comisión para Cerveceros. El lunes próximo a las 18 horas adelantamos el horario de las sesiones por el tema de la restricción esta hasta las 20 horas, ¿no? Si bien nosotros siempre sesionamos
aún en aislamiento, siempre le buscamos la vuelta para ir a la Casa del Bicentenario, y como ahora la Casa del Bicentenario ya empezó a tener actividades, adelantamos las sesiones a las 18 horas. ¿En el recinto del Consejo? Sí, sí, porque la Casa del Bicentenario nos pasa que cada vez que la pedimos, o está el coro, o están las chicas que hacen tela, entonces ya nos queda difícil poder tener un lugarcito, entonces lo hacemos cuidando todos los protocolos sanitarios en el honorable Consejo Deliberante. Y a su vez también ayer se concretó lo que ha sido la segunda reunión del ente promotor del parque tecnológico que se va a estar instalando aquí en Villa General Belgrano. Sí, ayer fue la segunda donde ingresó el contrato para ser estudiado por todo el ente promotor. Se sacaron algunos de los integrantes algunas dudas, se dieron la posibilidad de agregar algunas cosas, eso después Oscar seguramente va a dar más precisiones sobre el tema, pero bueno, quedó aprobado y ese contrato ahora pasa al Consejo para tener su estudio y aprobación o modificaciones que se puedan llegar a hacer, ¿no? Pero siempre tiene dos caminos, todo lo que tenga que ver con el polo industrial tecnológico, que es a través del ente promotor, y después sube al Consejo. ¿Esto también va a tener difusión pública? ¿Qué cosa es esta reunión? El contrato. Sí, 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 porque eso ya ayer estuvo esta reunión, y seguramente cuando suba al Consejo se va a dar conocimiento de ese contrato, de qué se trata, en base a lo que se había dado en los pliegos de licitación de la empresa y lo que se venía hablando en la audiencia pública y en todo en este tiempo que estamos desde que se empezó con el proyecto del polo tecnológico. Recordemos que el pasado 10 de octubre se generó una situación de violencia de género en la localidad de Villa Ciudad Parque. Esto, por supuesto, que también provocó una gran movilización por parte de la comunidad. Y esto se plasmó en la mesa de diálogo sobre la violencia de género, allí precisamente en el Salón de Usos Múltiples. Estuvimos conversando con el comisario y en este caso les acercamos también el resultado desde los colegas de Radio El Brote de Villa Ciudad Parque. El miércoles 14 de octubre, en el Salón de Usos Múltiples de Villa Ciudad Parque, se llevó a cabo el primer encuentro de la mesa de diálogo, convocada por la grupa local Aquelarre Villa Ciudad Parque y Varones en Reflexión, contando con una amplia participación de representantes de organizaciones e instituciones locales y del gobierno comunal. La moderación estuvo a cargo de la licenciada en psicología Mariela Carbia. La reunión convocada tras un hecho de violencia puntual fue el marco donde los presentes manifestaron su preocupación por los hechos de violencia de género ocurridos en el pueblo, donde ya existe un caso de femicidio vinculado. La importancia de la ley Micaela y su efectiva implementación en todas las áreas gubernamentales de la gestión comunal, como también en las organizaciones sociales e instituciones, incluida la fuerza policial, fue uno de los temas tratados. También se destacó la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral que se implementa en los establecimientos educativos del pueblo y la importancia de estas herramientas legales para ampliar derechos y contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia. El presidente comunal manifestó voluntad política para abordar la problemática, comprometiéndose en declarar la emergencia en violencia de géneros, trabajar junto a la Dirección de Desarrollo Social en la creación de un área específica y con presupuesto propio, y que contará con personal profesional idóneo en la magnitud de esta problemática social. Finalmente, se acordó convocar a una próxima reunión para el miércoles 28 de octubre, con el objetivo de seguir avanzando en la elaboración de un protocolo comunitario para la atención de la emergencia de estos hechos de violencia y elaborar estrategias de promoción y prevención que involucren a toda la comunidad en pos de erradicar todas las formas de violencias en el pueblo. Nuevamente para compartir una pausa en estos minutos y ya volvemos con más Telediario BGB. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano invitan a realizar los pagos con nuevas facilidades, ingresando a la nueva web
www.coplusvgb.com.ar. Regístrate y realiza el pago online con tarjeta de débito o crédito por Mercado Pago. Podrás asociar las conexiones de todos los servicios y abonar los últimos 4 periodos sin recargos por mora. El número de cuenta que debes asociar es el número de 8 dígitos que dice código link de pagos, que comienza con 10. Nuevos beneficios, 3 cuotas sin interés, todas las tarjetas, Mercado Pago. Administración 46 1390 1543 0686 1540 2892 1540 2917. Otilia Restaurant ya abrió nuevamente con la mejor gastronomía centroeuropea y ahora también sumamos parrilla. Se reciben todas las tarjetas. Delivery al 46-3000. Abierto de jueves a domingos. Parrilla Restaurant Otilia. El buen gusto por la cocina. Joaquín Centeno Distribuidora. En septiembre tiene estas ofertas para vos. Cremoso Audaci por horma o por media horma, 195 pesos. Leche Larga Vida Ilolai por un litro, 55 pesos. Leche Larga Vida Ilolai por pack, 600 pesos, 50 pesos unidad. Yerba por 250 gramos, Tarahui o Unión, 60 pesos con 86. Yerba por kilo Tarahui, 225 pesos con 21. Yerba por kilo Unión, 182 pesos con 60. Té Tarahui por 50, 80 pesos con 86. Pringles por 124 gramos, sabores surtidos, 130 pesos con 43. Dulce de leche por 400 gramos, Marugotana de Ilolai, 76 pesos con 52. Dulce de leche por 500 gramos, Arroyo Cabral, 72 pesos con 17. Pimiento Morrón Caracas por 750 gramos, 191 pesos con 20. Pimiento Morrón Caracas por 185 gramos, 47 pesos con 82. Atún desmenuzado en aceite y agua por 170 gramos, 64 pesos con 35. Joaquín Centeno Distribuidora, Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides. Con tu compra de más de 1,000 pesos, participás de 3 sorteos diarios. Picada para 4 personas. Seguinos en nuestras redes. Se ha informado que el 1 de enero sería la apertura al turismo. Tenemos aquí justamente la opinión respecto de esta decisión y de cómo serían las tareas previas desde la Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano. La verdad que sí, empezamos a ver un poco de claridad donde ya podemos visualizar una fecha, tanto de parte del Ministerio del Turismo de la Nación. Lamens estuvo haciendo varias notas en donde ya ratifica la y asegura que va a haber temporada de verano. Siempre se está hablando de a partir del 1 de enero, y en estos días también tuvimos la ratificación por parte de Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, en donde nos da como más certezas de que podemos estar trabajando para un turismo a partir de enero de toda la República Argentina y estar haciendo una prueba tentativa interprovincial o desde mediados de noviembre, puede ser, si no es mediados, será fines de noviembre o principios de diciembre, pero ya esto nos prepara para poner en marcha todos los protocolos que venimos trabajando desde el mes de junio y que todos los establecimientos, la verdad que han puesto mucha voluntad en capacitarse, en generar los circuitos dentro de su establecimiento, cómo podían adaptar estos protocolos. Bueno, después surgió la duda si las piletas o no se iban a poder utilizar. Vimos que ha salido un protocolo para natatorios en forma deportiva y ya también anunció el ministro que las piletas van a poder abrirse, como nosotros también lo habíamos anunciado en la capacitación, lo que da un margen de mayor certeza. Volvemos a repetir, es el mismo protocolo que nosotros venimos trabajando desde el mes de junio, que es el protocolo de Ministerio de Turismo de la Nación, se ratificó que se va a utilizar en toda la provincia de Córdoba y a su vez utilizar en todo el país como para que sea un protocolo federal. Por lo tanto, todo lo que vinimos haciendo sirvió porque vamos a seguir en la misma línea.
Esto tiene que ver con prepararse para la nueva normalidad, ¿no? Se presume que para esa época seguramente, y por mucho tiempo más, el COVID va a ser una realidad, que esto no va a terminar cuando aparezca la vacuna. Es simplemente tratar de decir, activamos el turismo, que fue la actividad más relegada en toda esta situación, con los protocolos y con todo lo que se deba hacer para cuidar tanto a la gente como a nuestros vecinos, como a los dueños y los empleados de los establecimientos. Sí, eso es fundamental, por eso es que por ahí venimos en reiteradas notas hablando siempre de la responsabilidad social y más aún esta responsabilidad social en un destino que vive exclusivamente del turismo. Entonces es una responsabilidad de todos llegar a la temporada de la mejor manera posible y estar bien para poder recibir a los turistas. Y después está el trabajo de, la, como decís vos, la nueva normalidad, en donde todos tenemos que saber que con el turista visitándonos, bueno, qué es lo que estamos necesitando para reactivar la economía. Es decir, siempre tiene que estar esto de darnos cuenta que si nosotros sanitariamente estamos bien y estamos para atender al turista, este va a poder llegar y va a poder arrancarse el motor que todos estamos hace tanto tiempo esperando. Y esto da tranquilidad, lo que se pedía, tratar de ponerle un poco de claridad. El panorama era de incertidumbre, de dudas, incertezas. Esto ya pone en foco un inicio y esta previa, que es lo que se pide, ¿no? Comenzar a hacer motores un mes antes, por lo menos, del primero de enero, quizás en algún fin de semana. Sí, por eso es que estamos pidiendo mediados de noviembre en adelante, por lo menos empezar con el turismo interprovincial, porque esto nos va a dar una pauta de comportamiento, no solamente del turista, que seguramente también va a venir adaptado a una nueva normalidad, sino también de cada establecimiento, cómo manejarse. El establecimiento gastronómico es el que por ahí ya tiene más aceitados estos procedimientos, pero bueno, a veces pasa que después de tanto tiempo uno dice, bueno, no pasa nada, uno empieza a relajarse y es cuanto más hay que ponerse estricto con los protocolos para que todo pueda estar funcionando y también podamos darle al turista un destino seguro. Está trabajando y, bueno, esto... con otros municipios. Sí, ayer hemos tenido una reunión acá en la Casa del Bicentenario con varios municipios, secretarios de turismo del Encuentro Calamuchitano y hoy continuamos con reuniones tanto el área de turismo como con los secretarios de salud como para seguir analizando posibilidades dentro de la mesa de trabajo, más una cuestión sanitaria combinada con la turística, ¿no? Cómo recibir al turista y, bueno, en caso de que sufra algún contagio o venga y manifieste los síntomas acá, bueno, cómo poder actuar con ese turista de la mejor manera posible también para brindar una asistencia sanitaria, que es lo que se va a requerir en ese momento. ¿Se ha descartado ese proyecto que se había mencionado de generar una burbuja? ¿Eso ya está descartado? Como burbuja está descartado. Estamos analizando si se puede cubrir la necesidad sanitaria de otra forma, pero no a través de burbuja. También se está hablando de un seguro que ya, bueno, por lo menos se ha escuchado en varias localidades que Neuquén ha hablado de un seguro, Bariloche también, así que también lo estamos analizando dentro de estas propuestas en la mesa de trabajo. Y en esta nueva etapa que se va a dar inicio en las próximas semanas, aquí en Villa General Belgrano se ha generado una aplicación puntual particular. Sobre este tema también nos refiere la Secretaría de Turismo. Desde la Secretaría de Turismo hace 2 meses que ya estamos trabajando en una app, independientemente de lo que se puede hacer con la comunidad y de lo que se haga sanitariamente. Es decir, estamos trabajando para que Villa General Belgrano esté brindando un destino seguro a cada uno de los turistas que elige la localidad para venir a descansar en este marco que están con tantas dudas y con tantas temores, bueno, poder brindar un poquitito más de tranquilidad. La municipalidad hace 2 meses aproximadamente, bueno, tomó la decisión de digitalizar procesos, normalizar procesos de las puertas para adentro, que esto después redunda en trabajos más eficientes, en una mejor atención al turista y al vecino fundamentalmente. Y bueno, tiene diferentes etapas, ¿no? Estará la etapa de inspecciones, el área de reclamos. Cada una de las áreas municipales
tienen esta normalización para que su funcionamiento sea mejor y el servicio que se pueda prestar también. Pero dentro de todo esto, de puertas para adentro, nuestro pedido desde la Secretaría de Turismo fue generar algo para el turista, es decir, de puertas para afuera. ¿Qué podemos hacer para que el turista cuando ingrese se registre de una manera cuidando la privacidad del turista también y que no se sienta invadido? Porque esto es algo que, bueno, esta pandemia generó esta división entre el que quiere cuidarse y presta sus datos como para poder cuidarse y el que es reticente a esto. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertas para recibir a todo el turista, pero que cumpla con los protocolos establecidos. Entonces, esta app, que pueden ver algunas imágenes, se diseñó para que el turista, cuando haga la reserva, lo haga en un establecimiento habilitado. Este establecimiento habilitado está conectado con la app y pueda generar un usuario y contraseña, generar la reserva, y en el momento que el turista llega, ya en la reserva se tiene que bajar esta app, y en el momento que el turista llega, ya escanea el código QR y ya pasa a estar registrado y hace la declaración jurada de salud con el mismo sistema. Entonces ya llega al establecimiento con una registración a la localidad para, en caso de que esta persona después desarrolle algún tipo de síntoma, está la trazabilidad con este código QR que se da tanto en el establecimiento donde se va a alojar, como también si va a un establecimiento gastronómico y aplica este código QR para leer la carta, se puede saber la trazabilidad en caso de que sucediera algo, sea todo mucho más fácil de controlar y de poder atacar al problema antes de que se dispare. Tiene que ver con este equilibrio, ¿no? Controlar, poder tener la máxima seguridad que se pueda, pero tampoco sin generar, sin invadir al turista. Digamos, No, tal cual. Esto tiene que ser algo para que el turista se sienta seguro, pero que no se sienta controlado. Es decir, nuestra intencionalidad no es ni controlar al turista ni controlar al establecimiento, pero sí trabajar en conjunto para que todos los establecimientos habilitados que cumplen los protocolos puedan trabajar de manera segura y el turista se sienta también de esta forma. Esto es un primer bosquejo de la presentación, va a haber que seguir trabajando, en la semana nos reuniremos con la Asociación Hotelera y el Centro de Comercio, porque bueno, es un trabajo en conjunto para que toda la comunidad estemos seguros trabajando y trabajando en conjunto para que realmente podamos brindar esto al turista y que en el momento de estar saliendo a la venta se pueda decir que tenemos todo un sistema en donde el turista se pueda sentir seguro transitando. Y a su vez, no es solamente para ver dónde está o dónde se aloja, sino poder brindarle toda la información sobre paseos, sobre todos los restaurantes qué ofrece cada uno, es decir, dentro de la app va a estar toda la información que a través de código QR puede ver, ya digo, los paseos, las cervecerías, las chocolaterías, las casas de té o el camino del té, poder brindarle toda la información que el turista va a requerir y en este caso, bueno, todo a través de un código QR. Secretaria, ¿cuándo estarían lanzando esta plataforma? Ya la estamos, hoy van a estar viendo algunas imágenes, estamos haciendo ya los últimos retoques, pero bueno, va a ser importante trabajarlo con el sector privado, que en definitiva es el que también está buscando de alguna manera sentirse seguro y ya una parte es que ya llegue el turista y ya llegue con la declaración jurada hecha y a su vez también nosotros saber y que el turista sepa que todos vamos a estar trabajando bajo los mismos protocolos. Entonces, cuando se busca en la app van a estar el listado de todos los establecimientos habilitados como para que pueda estar eligiendo el que desee y a su vez todos conectados a través de un usuario y contraseña, cosa de que cuando el turista llegó y se presentó en el establecimiento se pueda saber que realmente ingresó y que está disfrutando su estadía. Y esto, y
Perdón, y el circuito termina cuando se va. Vuelve a escanear y ya sabemos que se fue de la localidad. Última pausa en el noticiero y ya volvemos. Chucrut, Ludwig Friel. Comfort BGB, único distribuidor oficial de Peisa. Comfort BGB, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Avenida Ojo de Agua, 76, local 5. Comfort BGB, único representante zonal oficial de Peisa. Bueno, en el día de hoy estamos comenzando a coronar el puente, ¿no? Poniendo las vigas que han llegado de Córdoba. Son 8 vigas que hemos tenido que utilizar el transporte de vialidad y también en una grúa de la empresa provincial de energía para poderlas bajar, porque son vigas que pesan casi 5 toneladas cada una. Son 8 vigas que van a cubrir la superficie total del puente. Luego va a quedar sobre esos 8 metros de calzada, va a quedar un metro de cada lado para la senda peatonal con su respectiva baranda y después falta hacer los terraplenes, la iluminación, pero creo que lo que hoy estamos haciendo es algo muy importante, fundamental. Aparte es una etapa en donde se logra demostrar que lo que se hizo bien, que las vigas calzan bien, que son de las medidas justas, que los muros soportan. Así que bueno, contentos sobre todo de haber podido hacer esta obra con toda gente del lugar, de nuestro pueblo, inclusive del mismo barrio, ¿no? Así que felices por esto y bueno, continuaremos de acá hasta fin de año para terminar este tramo desde el Nido Gaucho hasta el Hotel Edelweiss de la mejor manera posible, lo más bonito posible. Así cuando llega la temporada tenemos un sector de más de 1 kilómetro del arroyo totalmente recuperado. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Celebremos el Día de la Madre, a la distancia, bien cerquita, con los recuerdos, pero hagámoslo de forma especial, devolviéndole un poco de todo ese amor que nos regala desde aquella primera sonrisa. Para ayudarte con el obsequio está la magia de las velas. Y para el momento dulce, todo lo que necesitas está en el Coti. Matute, como siempre junto a vos, en las fechas importantes. Avenida San Martín al 200. Hacemos envíos en Villa General Belgrano. La nueva Internet de BGB, fibra óptica directo a tu puerta. Ahora podés trabajar desde tu casa de forma estable y sin interrupciones, incluso con varios dispositivos operando al mismo tiempo. Una mayor tasa de subida para un mejor control de tus sistemas de seguridad, ideal para el monitoreo por cámaras. Nuevas zonas de cobertura con ampliación constante. Financiación en la suscripción inicial. Cientos de usuarios avalan el nuevo servicio. Por consultas, llama al teléfono 46-21-30 o para contratar al 46-12-35. Más datos en www.calamuchitanet.com.ar. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. A
Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los años. Tanto hoy como mañana se está desarrollando en la Escuela Aurora esta nueva feria americana con excelentes precios. Estuvimos conversando con una de las mamás, ya que justamente las familias son las que están organizando esta actividad. Sí, esta feria generalmente se hace un par de veces al año. Este año particularmente las hicimos reiteradas veces con gran éxito, con buena afluencia de gente, teniendo en cuenta todo el protocolo. Esta feria las convocamos los papás de la escuela para ayudar a gestionar económicamente, ya que son escuelas que no tienen subsidios del Estado, sino que nos autogestionamos. Y bueno, la idea es aportar a la comunidad. La pedagogía tiene una mirada muy humana en cuanto a las personas y a los estudiantes. Y la verdad que es un placer, es un gusto formar parte de esta escuela y de estas acciones que vamos haciendo los papás. ¿La feria se desarrolla en la misma escuela? Es en la misma escuela, en Fleming, si me ayudas con la numeración que yo ahora se me borró, Fleming 33 creo. Sí, y está ahí ropa para dama, que está re lindo, justo que viene el Día de la Mamá, unas ropas muy hermosas, para niños, para hombres. Bueno, la verdad es que hemos sido cuidadosos en la selección de las prendas, estamos siendo muy cuidadosos con los cuidados también, el alcohol está disponible. Y a precios muy accesibles. Y a precios súper accesibles, la verdad que las chicas que quieran renovar su vestuario de primavera-verano, está muy hermoso lo que se está vendiendo. Por un lado cumplen un servicio justamente y en este momento complejo, y por el otro la gente comprando colabora con la escuela, que es una opción, como decías, diferente, que está muy bueno apoyarla. Sí. Sí, y realmente viste que este año ha sido un año muy crítico para la economía en general, así que bueno, estamos ayudando a la escuela para que subsista esta situación tan particular que estamos viviendo. Sí. ¿En qué horario está abierto el día sábado? El sábado, sí, sábado y viernes comienza a las 10 de la mañana y termina a las 18 horas. Bien. De corrido, está abierto al mediodía también, para la gente que tenga un tiempito en ese horario, va a estar abierto de corrido. Bien, nosotros vamos a precisar bien la dirección para que la gente que no conozca pueda llegar y recorrer y darle una mano también a la escuela. Ahora pasamos un flyer con todos los datos. Bueno, de esto se pide que se vaya con barbijo y con el cuidado que sea correspondiente. Sí. Bueno, agradecemos que se difunda también porque realmente estamos como trabajando arduo para sostener a la escuela y bueno. Muchísimas gracias e invitamos nuevamente a la gente a recorrer esta feria que se va a armar tanto viernes como sábado. Perfecto, muchas gracias a ustedes por difundirlo y bueno, estamos a disposición. De manera conjunta, la agrupación Eucapía, junto con la Municipalidad de Villa General Belgrano, ha lanzado una campaña de concientización y de prevención y la lucha del cáncer de mama. Sí, hemos decidido algunas acciones para adherirnos a esto del mes rosa, el mes de la lucha del cáncer de mama para la mujer. Y entonces hemos decidido hacer confeccionar estos barbijos rosas que los vamos a entregar el lunes en la explanada del Salón Cervecero. Ahí vamos a hacer una entrega y bueno, y también iremos a los comercios entregando, porque es una forma de visibilizar, o sea, en el color rosa visibilizar
algo más importante, que es concurrir a hacerse los controles periódicos que tenemos que hacernos las mujeres, solamente con una vez al año. Pero también es un mes, y esto es a nivel internacional, es una campaña internacional, es en el mes de octubre donde se les recuerda a las mujeres y se las invita a que pasen a hacerse los controles, en hospital, en particular, como quieran, pero que lo vayan a hacer, es eso. Entonces, nosotros para visibilizar esto es que hemos decidido hacer estos barbijos. Y ya, bueno, acá estamos ahora presentando desde Eucapía un caso testimonial que nos parece que estaría muy bueno conocer una situación de una persona que es Soledad. Y bueno, y Sole La Paz, como la conocemos todos, nos va a poder explicar un poquito cómo atravesó esta enfermedad y cómo pudo situarse en la otra orilla, pero a su vez, ¿qué recomienda? Y después tenemos a Gladys, que Gladys Díaz nos va a hacer una recomendación desde salud para una otra vez más indicarnos esta situación de tener que ir, de tener que concurrir a hacernos los controles periódicos. Sole, ¿cómo fue transitar, digamos, esta situación? ¿Ya conocías vos también del tema? ¿Empezaste con alguna serie de molestias y pensaste que podía llegar a ser cáncer de mama? Hola, ¿cómo les va? En mi caso fue hormonal. Yo estaba amamantando y a través de una situación particular, pensando que era una mastitis, me di cuenta que había una bolita y, bueno, fui a consultar a mi doctora y a través de ella después... ellos me derivaron a otros médicos y esos médicos fueron los que después confirmaron a raíz de una biopsia que era un carcinoma ductal infiltrante grado 3. Me acuerdo muy bien la fecha porque fue justo después de Navidad, hace 3 años ya que me diagnosticaron. Bueno, después fue una cirugía, extraer el tumor, que gracias a Dios fue solamente una cuadrantectomía de la mama izquierda. Y después, bueno, fue todo el proceso de la quimio, que ahí se involucran mucho las emociones. Es durísimo, no es fácil, pero se puede. Y siempre está bueno que la familia o el entorno en el que uno se encuentra contenido estén apoyando esa situación y siendo el soporte emocional de la persona que atraviesa esta situación. No es fácil, pero se puede. Y siempre con el amor y la contención emocional, como vuelvo a repetir, es lo mejor que te puede pasar cuando atravesas esta situación. Yo también tuve que hacerme rayos, me hicieron 25 sesiones, y bueno, ahora yo por suerte no tomo medicación, pero sí me tengo que hacer los controles cada 6 meses, que es muy importante eso, porque durante 5 años, por lo menos, uno tiene que hacerse esos controles cuando atraviesa un cáncer de mama. Siempre yo digo que lo mejor que me pasó a mí fue encontrarme con buenos profesionales, que fue el doctor Isaac, una persona muy importante para mí, porque a raíz de él me pude contactar con la persona que me operó. Y bueno, el que me operó me derivó a una oncóloga genial y así fui pasando de médico en médico, pero bien, todos muy, muy atentos y sosteniendo la situación, ¿no? Y la recomendación, así también en primera persona, el tema de los controles o el estar atento, digamos, a las modificaciones del cuerpo como para justamente esa consulta y que fue rápida. Yo te voy a contar una pavada. Yo me lo descubrí bañándome. Mirá qué simple. Solo yo me toqué la mama y me descubrí la bolita y eso fue lo que me disparó a mí la necesidad de hacerme un control. Justo en ese momento mi marido estaba complicado y... no le di mucha importancia, yo particularmente, cuando le conté la situación a los 20 días de todo esto, después de ver a la doctora, que la doctora me dijo, esperé unos días a ver si no es una mastitis, bueno, esto seguía, me dice, no, vamos al médico, hay que hacer un control, pedí una eco, la ecografía fue lo mejor que me pudo pasar a mí. La mamografía a mí particularmente no me funcionó, pero la ecografía fue lo que me dijo a mí, este es un borde irregular, hay que hacerlo ver. Y a raíz de eso fui y me hice la biopsia, ¿no? Y bueno, y ahora vida normal, en cierta manera, por supuesto, y con todos los cuidados, y en realidad también llevando esta palabra para todas aquellas que puedan estar atentos, ¿no?, a esta situación.
Yo creo que hay que cambiar un poco la forma de pensar, empezar a tomarse la vida con un poco más de soda, sentirse más tranquilo, no estresarse tanto por las cosas que... Porque a veces las menudencias son las que van haciendo como la gota quebrada de la piedra, ¿viste? Creo que hay que divertirse, hay que ser un poco más feliz y disfrutar de la vida, del día a día, ¿no? Es un día a la vez. Y Gladys, un poco contextualizando también el tema de la prevención, recién decíamos algunos, ¿cuáles serían puntualmente? Y decir cuáles son las necesidades de estar atentas, ¿no? Como mujer para no, o para traerlo preventivamente. Bueno, buenas tardes. Bueno, Sol ya comentó cómo ella lo descubrió y yo como integrante de salud en tiempo de pandemia recomiendo realmente hacerse los controles sugeridos porque aparentemente uno está enfocado en la pandemia y no hace los controles que uno necesitaría hacer para tener una vida saludable. Entonces, hacer el control respetando las medidas de bioseguridad y pueden seguir controlándose. Hay gente que lo tiene que hacer cada año, pero hay otros que lo tienen que hacer cada 6 meses. Entonces, no dejar pasar el tiempo, porque estar a tiempo va a pasar como hizo Sol. Lo pudo descubrir, tratar y hoy tiene una buena salud, digamos, y está bien. Pero también es muy importante el entorno familiar. ¿Cómo apoya uno esa situación? Es muy importante la parte emocional que va pasando ella, también como su entorno familiar. Todos padecen en ese caso. Pero, bueno, se puede ir adelante con perseverancia y hay esperanza. Así que yo recomiendo hacerse los controles a tiempo. Llegamos al final de la edición del día de hoy. Agradecemos su compañía. Recordamos, a partir de las 21:30 llega una nueva emisión de este ciclo Primavera Cultural, en este caso junto a la gente del grupo de teatro Marchanta. Así que tengan un excelente fin de semana. Feliz Día de la Madre para todos y nos vamos a encontrar el próximo lunes por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias.